Roberto Moreno es el nombre de mi esposo. ¿Y Lucila Moreno? A mí en lo personal me ayudó mucho aquí el centro con lo de mi pastilla para el cáncer. El tratamiento del cáncer. El tratamiento porque pues estaba, la que me habían dado pues no estaba ni la aseguranza mía, me la cubría completamente. Era muy alto el costo. Y aquí en el centro me ayudaron a conseguirla y ahorita ya estoy... Cancer Resource. Ya estoy en mi tercer mes. Y pues estoy muy contenta con todas. Muy amables. Todas, todos. Aquí. Y agradecida. La principal ayuda que lo que voy a usar el cheque es en, para viajar a San Diego a mirar a los doctores y... para venir a hacerme radiación todos los días y a los doctores vengo casi todos los días también en para gasolina del carro y para copay de las cosas que estoy usando porque me pusieron una ileostomy y estoy gastando mucho dinero extra que no contaba yo con él y pues con la ayuda de la Cancer Resource Association me están ayudando bastante bien. Muy bien todo, muy, muy buen trato. Ayudan con las citas o por qué no me ha mirado el doctor. Ellos van y miran qué está pasando con este señor, si está en stage 4 de cáncer y todavía esperando, ¿verdad? Eso es lo que más importante de la ayuda que nos están dando. Mi diagnóstico es un GIS, así se pronuncia, lo pronuncio. Es este... Tenía un tumor en el intestino delgado. Me lo quitaron, pero ocupo tratamiento porque tiende a que se haga, que se mute y pueda volver. Yo tengo cáncer en el colon y se me pasó para el liver y por eso me dijeron que estoy en stage 4. Ahorita me estuvieron dando quimioterapia, pero al parecer me hizo daño. Y me tuvieron que hacer una cirugía de emergencia en San Diego, UCSD, y me pusieron una ileostomy porque querían que estuvieran mis intestinos limpios en el colon. Y pues aquí estoy, ahorita voy a tener dos o tres cirugías más, pero tengo que hacer un tratamiento de radiación y quimioterapia al mismo vez. No sabíamos bien, pero vinimos y preguntamos porque ella estuvo primero que yo y con cáncer y yo no sabía y me hice un colonoscopy y pum, salió tumor y salió cáncer y pues ya también vinimos a preguntar aquí y me ayudaron bastante. Está difícil, pero estamos haciéndonos fuertes los dos, yo le doy fuerza a ella y ella me da fuerza a mí, pero estamos malos. Los dos. Pero vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante porque estamos apoyándonos mentalmente los dos. Muy fuertes los dos. Cuando nosotros vinimos, pues como no sabíamos, pues dijimos, nos irán a atender, está bien que vengamos. Pues quedan así las dudas, pero pues luego nos dimos cuenta que... Muy amables todos, muy serviciales todo. En todo nos han ayudado en llenar aplicaciones, formas, que no sabemos muy bien inglés, en cómo llenar una forma de esa nosotros. Y en toda esa parte nos han ayudado bastante, muy bien.